Buenos días y bienvenidos a la inauguración de la exposición AIDA, el Egipto soñado. Esta exposición, que se ha organizado por el Museo de la Evolución Humana y que se va a poder visitar en este centro hasta el mes de septiembre de este año. La verdad es que es una satisfacción, como he dicho antes a los medios, compartir con ustedes este momento y hacerlo en este gran foro de la ciencia y de la cultura que es este Museo de la Evolución Humana. Un centro que lleva 10 años de funcionamiento, que ha traído en todo su complejo a más de 4 millones de visitantes y que es todo un lujo para la provincia, para la ciudad y para la comunidad autónoma. Se ha conseguido que esto sea una marca de comunidad que identifica a Castilla y León, que proyecta su imagen en el mundo como foco de interés de estudio de la evolución humana y como referencia de nuestra aportación al conocimiento de la historia. Conocimiento de la historia que incrementa nuestro patrimonio cultural, el patrimonio cultural que atesora esta comunidad. Más allá de la relevancia universal del legado de este museo, es también un centro vivo, como se demuestra con estas exposiciones, un centro vivo, dinámico, abierto a la sociedad, que ha sabido forjar un sólido compromiso social y territorial con esta ciudad. La dirección del museo se renueva permanentemente con actividades culturales y exposiciones temporales como esta que hoy nos convoca. Nos convoca una atractiva y novedosa exposición sobre el estudio de una de las culturas más deslumbrantes de la historia de la humanidad, como es la civilización egipcia, que siempre ha despertado gran interés en Europa y que resurge con fuerza en el siglo XIX en pleno romanticismo a través de la arqueología. Arqueología que se simboliza bien en este proyecto en Burgos. Esta exposición reúne más de 150 piezas para recrear el sueño de los faraones. La exposición llama nuestra atención en torno al interés y la fascinación de esta cultura en el XIX y por los arqueólogos de todo el mundo que han sentido atraídos por los descubrimientos realizados en Egipto y por la pasión que despierta esta cultura, que también ha sido motivo de inspiración para escritores, músicos, como el caso de Verdi, y artistas de todos los tiempos. He de decirles que yo siempre he sentido una fascinación personal por los ilustradores románticos de la egiptología. De hecho, en mi casa tengo dos grabados de David Roberts, que es una de las cosas que más me ha gustado, por las que me he gastado poco dinero que he tenido en comprar un cuadro. La verdad es que con este planteamiento la exposición que presentamos hoy enlaza con el espíritu y los valores de este museo. Es la música y concretamente la gran ópera de Giuseppe Verdi, Aida, la obra que mejor encarna este gusto por lo egipcio. Y ahora que se convierte en el hilo conductor de esta exposición distribuida en 5 espacios que nos muestran los aspectos más sobresalientes de la arqueología egipcia y de la egiptomanía decimonónica. Pero además, la música y la escenografía de esta obra visualizan el deseo de proyectar al mundo la imagen del nuevo Egipto que se construía en el siglo XIX en el Canal de Suez. Canal de Suez, obra de Ferdinand de Lesseps, como todos ustedes saben, pero en el cual también trabajaron ingenieros españoles. Excavaciones que también realizaron en aquellos momentos españoles, como el cónsul de España, Eduardo Toda, que es uno de los arqueólogos del siglo XIX. Y en las que hoy también trabajan, y es parte de la exposición, y aún continúan trabajando arqueólogos españoles como José Manuel Galán, investigador del CSIC, licenciado en la Complutense y especializado en egiptología por la Universidad de Johns Hopkins. Verán también en esta exposición los trabajos que se están realizando en Egipto hoy en día por parte también de investigadores españoles. La muestra reúne más de 150 piezas arqueológicas, libros, documentos que provienen tanto del Teatro Real de Madrid, como de la Biblioteca Nacional, como del Museo Arqueológico Nacional, como el Museo del Renacimiento, del Romanticismo, perdón, Fundación Casa de Alba o la Biblioteca Museo Víctor Balaguer. Esto también es una manera de entender la cultura distinta. Es la suma de esfuerzos y voluntades. Ninguno somos una isla, ninguno somos una isla en este país, ni somos una isla cultural. Trabajar en conjunto, trabajar con otras entidades, es lo que hace grande también a este proyecto. En definitiva, es una exposición que aúna muchos de los valores que inspiran este Museo de la Evolución Humana. El amor por la antigüedad, recuperada por el medio de la arqueología, el respeto hacia otras culturas y sociedades, el recuerdo de la contribución española a la ciencia
universal el recuerdo y la presencia de la contribución española, porque no es solo un recuerdo, es una realidad, como hemos visto, y la difusión del conocimiento por medio de la alta divulgación. Por todo eso, se trata de una apuesta decidida por la calidad expositiva y les doy la bienvenida a esta exposición que vamos a disfrutar, y yo espero disfrutar ahora, dentro de unos momentos, en primera persona de esta ocasión, que le da a uno la política de colarse el primero en una exposición, a lo cual estoy muy agradecido. Muchas gracias.